Estamos trabajando. Si los problemas de México no tuvieran que ver con las leyes, no habría problema. No hay ninguna ley que diga está permitido robar, como decía el presidente Juárez, con el recto proceder de la autoridad. Entonces, si bloquean las iniciativas de reforma, pues vamos a utilizar el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante. Y vamos a seguir adelante frente a todos los obstáculos. Ya lo fundamental ya salió. Ya, llegue quien llegue, esté quien esté, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores, aunque les moleste. Pero estos individualistas de malas entrañas, ¿les molesta? La cosa ya está y no van a poder cambiar. Están prohibidas, prohibidas las condonaciones de impuestos. Hemos avanzado. El que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Entonces, ya se avanzó. Claro, es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático. Y lo otro es el que la Guardia Nacional, que es una institución que ya cuenta con 110 mil elementos, pues entonces dicen, nos oponemos. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Y esa actuación retrógrada, pues les afecta a ellos también, política, electoralmente. Yo creo que Claudio simpatiza con nosotros, porque es un buen promotor.